Hola amigos, hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto volvernos a encontrar. Miren, ya estamos ya llegando a Cusco. Miren, qué bonito el paisaje. Miren, ya, luego de casi 1 hora y 20, un poquito más, estamos ya llegando a Cusco. Estamos por descender, se siente. Ahora vamos ya a descender el avión. Muchas gracias. Llegamos a Cusco. Gracias, señorita, gracias. Muy bonito, mucho sol, calor, nos acompaña. Hay un helicóptero. Y nos vamos ya rumbo. ¿Cada pasillo volador? ¿Este? Ahí vamos a ver de cerca. Estamos en el Museo Área 21, lugar donde han hecho un ovni, han hecho ahí un platillo volador, y el dueño de ese terreno lo ha hecho condicionado como un museo para apreciar, según él, hay avistamiento de ovnis. Y bueno, y la entrada está a 15 soles para poder subir y tomarse fotos, ahí ver ahí el mundo de la ufología. Nos vamos. Tranvía al sur. Así hemos terminado nuestro viaje en el tranvía turístico. Ya, señor, buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Ya volveré el próximo mes. Sí, a 1:30. Sí. Vamos. Chao a todos. Nos vemos, éxito, amigo chileno. Gracias. Amigos, nos vemos. Bajamos. Está. Acá está el, ya para terminar nuestro video de la noche. De un recorrido de 3 horas y media. Nos vemos. Sí. Se despide. Hoy se puede hacer falta.
Ah, se puso así, ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, nos vemos, chao. Nos vemos. Y así terminamos nuestro recorrido, amigos. Chao, cuídense. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos. Un gusto volvernos a encontrar. Gracias por tu compañía. Y poco vamos compartiendo con ustedes estos recorridos. Y me encuentro ahora en la plazoleta Santa Catalina, cerca aquí a la Plaza de Armas del Cusco. Por acá está Santa Catalina Ancha, menciona. Acá hay el Museo Máximo Laura. La soleta Santa Catalina, y como pueden ver, acá está el monasterio de Santa Catalina. Bueno, acá venden el desayuno, Asociación de Trabajadores de Voluntad Similar de Cusco. Miren, la plazoleta Santa Catalina es vía peatonal por esta parte. A ver, miren el arco. Bueno, acá es el Museo de Vida Monástica, dice el museo. Nosotros vamos por esta parte. Vemos aquí lo que bonito, miren. Están los pumas. Representación del mundo andino. Unos representantes. Está el puma, también está el condo y la serpiente. Bien, vamos por acá. Miren. Hoy inicio de semana, inicio del mes también, 1 de julio. Una representación militante. Pobre ya la, miren la, el teléfono público. ¿Qué dice? ¿Funciona o no funciona? A ver. Solo puede efectuar llamadas gratuitas, dice. Qué recuerdo. He visto, bueno, claro, teléfono público, algunas tiendas que sí funcionan, dan sus servicios. Ya no le dan mantenimiento. Gerencia Regional de Educación, Cusco. Y por acá está, menciona Kapchi Hikyu. Ven en la tamale dulce y salado en esta calle. Este es como un canal, miren, en el centro. Bonito, muy bien. Miren, está ahí. Empezamos el mes, inicio de semana, hoy es lunes 1 de julio. Nos encontramos ahora en la plazoleta Santa Catalina. Está cerca de la Plaza de Armas, acá a una cuadra. Bonitos los detalles, miren. Representación del mundo andino a través del puma. El puma andino está con sus cachorros, está la pareja. El puma, qué gracioso, miren. Qué bonito. Por acá, Santa Catalina Ancha, el monasterio de Santa Catalina. Y aquí en el interior se encuentra el museo. Hay un museo. Hoy empezó el día de la mañana, bonito sol, muy caluroso, alegre y todo magnífico.